a las épocas en que todos los días había matanza de soldados y de policías, en que el mal superaba al bien, en que los gobiernos eran incapaces, en que se ofrecía paz, 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 cuando se iba degradando toda la capacidad del Estado para darle garantías a los ciudadanos. Volvimos otra vez a esas épocas que no queríamos recordar. El asesinato de jóvenes soldados nos recuerda, primero, que sin soldados, sin policía, sin dignidad y sin honor y respeto a la fuerza pública, no hay absolutamente nada. No hay cómo construir sociedad civilizada y no hay cómo construir los pilares de un Estado decente. Que sea hoy, hasta el 2026, que significa que todo lo que pase en la degradación, en la corrupción de un gobierno incompetente e incapaz, su propia cruz, porque desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro. No desde ayer, no desde antier, desde hoy. Toda esta sumatoria no es otra cosa que un incapaz, un incompetente, rodeado de ignorantes, rodeados de un manicomio. A propósito de temas, hablábamos hace un segundo de cómo el narcotráfico ha financiado ciertos momentos de la historia para dolor del país. En Perú acaban de revelar que, doctor Fernando, las que llamaron revueltas, porque allá también le llamaron estallido social, de hecho hasta Gustavo Petro opinó sobre ello, esas revueltas por cuenta de la salida y la puesta en la cárcel de Pedro Castillo han sido patrocinadas al parecer por narcotráfico, que le ha dotado a estos revoltosos para que salgan a las calles a crear el caos. Vaya coincidencia con lo que ocurrió en Colombia en el año 2021. ¿Quién financió las hordas? Porque fueron hordas de campesinos ecuatorianos que atacaron la ciudad de Quito durante días y días de marchas. ¿Quién les paga? Narcotráfico. El narcotráfico está instalado no solamente en Colombia, sino que tiene sus tentáculos en otros países de América Latina. Y es que no hemos entendido, doctor Fernando, el papel del bueno, lo que nos enseñó Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Pulello Mendoza en esa trilogía fantástica del perfecto idiota. El perfecto idiota. El libro los tres libros los pueden conseguir ustedes en Amazon. En Amazon, en las librerías no existen, búsquenlos en Amazon. No cuestan mucho y ahí se entera usted de todo lo que está pasando, contado con la pluma maestra de los tres más grandes pensadores de América, Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner. ¡Qué cosa, por Dios! ¡Qué libros maravillosos! Hay que leerlos y releerlos. Hemos pasado unas horas releyendo esos libros y son sencillamente capitales para comprender la situación actual del país. Bien, entonces,